De manera trágica, un joven perdió la vida al quedar prensado entre los fierros retorcidos de su vehículo cuando se quedó sin gasolina. Los lamentables hechos se registraron el pasado fin de semana, donde las autoridades tomaron conocimiento de un accidente vial carretero, el cual dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida, quien respondiera al nombre de Jorge Alberto Jurado Villanueva, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en la ciudad de Durango, presentando como causa de muerte conjunto de traumatismos. Los hechos ocurren cuando Eloy Occiso viajaba en compañía de Carlos Iván Romero Flores y José González, ambos de 25 años, a bordo de un vehículo de la marca Dodge Line Stratus, modelo 95 en color gris, circulando sobre la carretera 40 Matamoros a Mazatlán, y a la altura del kilómetro 7+100 el vehículo se queda sin combustible, por lo que se detienen a solicitar ayuda. Según el reporte de las autoridades, Jorge Alberto, al estar en la parte trasera del automóvil, es impactado por una camioneta de la marca Chevrolet tipo pickup línea Silverado modelo 88 en color gris, conducida por Juan Francisco Medellín, de 28 años, quien debido al exceso de velocidad y el estado de ebriedad en el que conducía no se percata de su presencia, dejándolo prensado entre ambos vehículos, perdiendo la vida de forma inmediata. Al lugar de los hechos llegaron paramédicos de la Cruz Roja, que ya nada pudieron hacer para salvarle la vida a Jorge Alberto, pues ya se encontraba sin signos vitales. Informó para Tiempo y Espacio, en la lente de Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.